¿Qué significa cultivar el corazón? Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a ciento, cual a sesenta y cual a treinta por uno. Querido público, deseamos que a través de estos mensajes del reverendo Jerokli, usted pueda transformar su corazón en una buena tierra y llevar abundante fruto en todas las áreas de su vida. pasaje bíblico de hoy. Mateo capítulo 13 versículo 3 al 9. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, He aquí, el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual a ciento cual a sesenta Igual a 30 por 1. El que tiene oídos para oír, oiga. Amados hermanos en Cristo y estimado público, esta es la última prédica de la serie Cómo cultivar su corazón. En este año de cosecha les estoy compartiendo este tema de cómo cultivar su corazón, es decir, cómo limpiarlo, y asimismo la ley de la siembra y la cosecha. Desde que se han iniciado estas prédicas, se han recibido testimonios de muchos hermanos, que ya han sido bendecidos por obedecer la palabra de Dios. Cosechar abundantes bendiciones significa que su corazón está convirtiéndose cada vez más en una buena tierra. Ya debe haber entre ustedes algunos que tienen un corazón semejante a la buena tierra. Hermano, la prosperidad financiera es, sin lugar a dudas, una gran bendición. Sin embargo, llegar a tener un corazón semejante a la buena tierra es una bendición aún mayor. Dios le dará abundante fruto incluso si todavía no ha llegado a limpiar completamente su corazón, pero se está esforzando en hacerlo. Podrá cosechar abundante fruto en la medida en que siembre ante Dios con fe, esperanza y amor. Si siembra para el reino de Dios, Él con toda seguridad le retribuirá bendiciéndolo. Hasta ahora muchos han sembrado en diversas ocasiones. Incluso hay quienes han dado todo lo que tenían, como lo hizo la viuda que dio la última medida de harina que tenía en la vasija. No obstante, la harina no disminuyó. Dios llenó una y otra vez la vasija. Igual ha hecho con muchos de ustedes. Dios asimismo ha suplido y suplirá todas sus necesidades. Igualmente, sus diezmos han aumentado considerablemente. A través de sus ofrendas, el reino de Dios se ha extendido. Así se está llevando a cabo la misión de evangelización mundial y a través de ello Dios está siendo glorificado. Más aún, Dios ha hecho que cultive, es decir, que limpie su corazón más rápido. Por ello, si llega a convertir su corazón en una buena tierra, Dios lo bendecirá aún más. Si hace de la palabra de Dios su alimento espiritual y lo aplica a su diario vivir, todas las promesas que Dios menciona en la Biblia serán suyas. Si prepara su corazón como un vaso de honra, Dios derramará todas las bendiciones que ya ha preparado para usted hasta que sobreabunde. Oro en el nombre del Señor para que todos ustedes lleguen a ser testimonios vivos de las bendiciones de Dios. Estimado público, en la última prédica les hablé del corazón que representa la buena tierra. Revisemos ahora las características de esa buena tierra. Primero, a diferencia del corazón endurecido, la buena tierra es suave. El corazón que es duro como el campo que está al borde del camino no aceptará la palabra de Dios debido a su arrogancia, a su obstinado patrón de pensamiento y a su maldad. Por otra parte, el corazón que es semejante a la buena tierra aceptará rápidamente toda la palabra de Dios. Segundo, el corazón que es como una buena tierra no tiene rocas, es decir, no tiene maldad que obstaculice aplicar la palabra en su vida. Por eso no será solo oidor de la palabra, sino también la obedecerá con un sí y un amén. Obrará conforme a la palabra incluso en medio de pruebas y dificultades. Tercero, este corazón, bueno, no tendrá espinos, así que podrá obedecer la palabra de Dios apenas la oiga. No tratará de interpretarla de acuerdo a su propia forma de pensar, y es porque habrá desechado completamente toda forma carnal de pensamiento, incluyendo las preocupaciones del mundo y la codicia por el dinero. El corazón, que es una buena tierra, no tendrá nada de ningún pensamiento carnal y podrá entender en forma completa el significado de la palabra. Oirá claramente la voz del Espíritu Santo. Por eso obedecerá la palabra de Dios entendiendo el corazón y la voluntad del Señor en todo aspecto. Todo lo que haga lo hará para la gloria de Dios sin ninguna motivación egoísta. Por eso cosechará abundante fruto conforme acción en fe y siembre también en fe. Hermanos en Cristo, una pregunta. ¿Ha podido chequear qué porcentaje de buena tierra tiene su corazón? Hoy les compartiré tres elementos necesarios para cultivar su corazón y convertirlo en buena tierra. Si se ejercita consistentemente, en estos tres aspectos, su corazón con toda seguridad llegará a ser esa buena tierra. Hermanos, levanten la mano los que no desean tener un corazón semejante a la buena tierra. Probablemente no habrá ni uno, y si lo hay, será un necio. Retomando el tema, lo primero que debe hacer para convertir su corazón en una buena tierra es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Cuando Dios creó a Adán, su corazón era totalmente una buena tierra. Pero cuando Adán desobedeció la palabra de Dios y comió del fruto prohibido, su corazón cambió y se volvió una tierra estéril. Más aún, fue echado del jardín del Edén y tuvo que vivir en esta tierra en la dimensión física. Ya no podía comunicarse en forma clara con Dios como lo hacía anteriormente. Por eso, Dios ideó una forma en la que Adán y sus descendientes pudieran comunicarse con él. Y esta forma era a través de los sacrificios u holocaustos. El pueblo de Dios ofrecía sacrificios como una forma de comunión limitada con ese Dios puro y santo. Abraham, Isaac y Jacob lo hicieron al edificar altares a Dios. Salomón Vio a Dios en sueños y fue grandemente bendecido cuando le ofreció mil holocaustos. Sería magnífico si usted pudiera ver a Dios de esa manera. Sin embargo, eso no es fácil porque hoy en día estamos viviendo en la era o en la dispensación de la gracia del Espíritu Santo. Como les decía, al ofrecer sacrificios, los hijos de Israel eran perdonados de esos pecados que impedían la comunión con Dios. Por eso el pueblo de Israel fue separado, es decir, se diferenciaron de las demás naciones como pueblo escogido por Dios y Dios mismo los guiaba. Hoy en día no se ofrecen sacrificios, en lugar de ello ofrecemos a Dios nuestros cultos y servicios de adoración en la Iglesia. El Señor Jesús habló de la adoración, de esta nueva forma de sacrificio, de la siguiente manera. La primera parte de Juan capítulo 4, versículo 23, menciona sobre esto, Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Aquí, la hora se refiere al momento en el que el Espíritu Santo comienza su ministerio luego de la resurrección y ascensión del Señor. Jesús se ofreció a sí mismo como sacrificio expiatorio para reconciliarnos con Dios y luego envió al Espíritu Santo. El Señor redimió a toda la humanidad de sus pecados con un solo sacrificio. Desde ese momento el pueblo de Dios ofreció servicios de adoración en espíritu y en verdad en vez de sacrificios de sangre de animales. Así pudieron nuevamente tener comunión con Dios en forma más íntima y clara al adorarlo en espíritu y en verdad. Para ello, la adoración deberá ser en espíritu y en verdad. Si usted piensa que no tiene comunión con Dios, aun cuando viene a los cultos a adorarlo, le pido que examine su corazón a ver si en verdad está adorando a Dios. Como les decía, Jesús nos enseñó cómo deben adorar a Dios los verdaderos adoradores. Juan capítulo 4, versículo 24 señala al respecto: Dios es Espíritu y los que le adoran en Espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es Espíritu y podrá tener comunión con Él solo si le adora en Espíritu y en verdad. Aquí, adorar en Espíritu significa adorar a Dios con todo su corazón, con la llenura del Espíritu Santo en su corazón. La pregunta es. ¿Está usted adorando a Dios con todo su corazón? Es decir, ¿está escuchando la palabra de Dios con la llenura y la guía del Espíritu Santo y haciendo de esa palabra su alimento espiritual? Adorar en verdad a Dios es adorarlo en forma completa, íntegra, total, es decir, con toda su mente, con todo su corazón, con toda su alma o voluntad e incluso con todo su cuerpo. Le repito la pregunta, ¿está usted adorando a Dios de esa manera? Esto es, ¿está ofreciendo a Dios un aroma de gozo y de gratitud a través de sus oraciones, alabanzas y ofrendas de amor? Si adora de esa forma, su corazón podrá rápidamente convertirse en esa buena tierra con ayuda del Espíritu Santo. Ahora bien, la rapidez de ello será completamente diferente dependiendo si adora o no en espíritu y en verdad. Por ejemplo, si escucha esta prédica con la guía del Espíritu Santo, podrá entender muy bien qué clase de corazón es el que tiene la buena tierra. Además, podrá ver claramente la clase de tierra que tiene su corazón al reflejarlo en la palabra. Si la palabra toca su corazón, no solo descubrirá el estado de su corazón, sino que al escuchar esta prédica podrá sacar las rocas y los espinos de su interior. Por eso, lo animo a que analice si en verdad está adorando o no a Dios en espíritu y en verdad. Si lo hace así, sentirá un gozo inefable al venir a los servicios, al escuchar las prédicas, al alabar a Dios y al orar. Si se siente cansado o soñoliento o si está distraído pensando en otra cosa durante el culto, déjeme decirle que usted no está de ninguna manera adorando a Dios. Dios no acepta esa clase de adoración. Aún así, hay algunos que a pesar de eso dicen que consagran santo el día domingo al Señor. Hermano, le pregunto, ¿puede decir que dedica el día domingo al Señor si no está adorando a Dios? como él desea. Por eso, siempre deberá anhelar venir al servicio el día domingo y deberá prepararse de antemano para ello. Deberá escuchar la prédica con mucha atención y no perder ni una sola palabra de ella. No deberá pensar en otra cosa durante el culto. Si escucha la palabra con todo su corazón, con toda su alma, mente y fuerza, no pensará en otra cosa. No deberá tener otro pensamiento en su mente. Incluso si está cansado, pronto se recobrará de ese cansancio al ser lleno del Espíritu Santo. Aun si viene al servicio luego de un duro día de trabajo, una vez que sea lleno del Espíritu Santo podrá controlar su cansancio y ya no dará excusas como no haber dormido bien. Al alabar a Dios con cánticos, le ofrecerá su corazón en esas alabanzas y orará también con fervor. En cada servicio presentará a Dios sus ofrendas con devoción y gozo. Hemos recibido testimonios de televidentes que nos cuentan lo mucho que han sido impactados por la forma en la que alabamos a Dios en esta iglesia. Hermano, si no está adorando a Dios en espíritu y en verdad, lo exhorto a cambiar de actitud en los cultos. La adoración a Dios es un estilo de vida y no solo un momento en el día. Retomando el mensaje, Romanos capítulo 12, versículo 1 señala sobre esto. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermano, como menciona este pasaje, los hermanos de esa época debían ofrecer toda su vida y su cuerpo como sacrificio vivo a Dios. Si adora en espíritu y en verdad, grabará y retendrá en su mente la palabra que ha oído, y esa palabra se activará en su vida diaria. Luego del servicio, muchos no se acuerdan de lo que se trató en el culto. No podrá decir entonces que ha adorado a Dios en espíritu y en verdad. Debe recordar la palabra que se ha predicado en el servicio. Si ya tiene una edad avanzada, Tal vez podrá decir que para usted es más difícil recordar lo que ha oído. Podrá culpar a su mala memoria de ello, pero déjeme decirle que eso es una excusa, un pretexto. Adorar a Dios en espíritu y en verdad no se hace con su mente ni su cerebro, se hace con su corazón. Así podrá grabar la palabra que oye en su interior. Es diferente a memorizar versículos con su mente. Les comparto algo. Hay quienes olvidan por lo que han orado. Les pregunto, ¿acaso pueden decir que han orado con todo su corazón? ¿Por qué no pueden recordar las peticiones por las que han orado? Les digo la razón. Es porque han orado pensando en otra cosa. Por eso la Biblia dice que debe orar con todo su corazón, solo así Dios oirá su oración. Lo mismo sucede con las alabanzas, deberá alabar, cantarle a Dios con todo su corazón. Si las estrofas del himno dicen hay una senda hacia el cielo, usted debe imaginar esa senda cuando el Señor regrese y mientras entone ese cántico, deberá pensar en la letra del himno. Ahora bien, si usted entona una alabanza pero está pensando en otra cosa, me pregunto, ¿cómo podrá decir que está alabando a Dios? ¿Cree usted que Dios aceptará ese cántico? Hermano, lo que Dios acepta es su corazón. Dios acepta su adoración siempre y cuando sea en espíritu y en verdad, es decir, sincera, honesta, no fingida ni religiosa. Lo mismo sucede con las oraciones. Dios acepta oraciones, cultos y alabanzas espirituales, no rituales ni de mera forma. Si adora a Dios en espíritu y en verdad, retendrá la palabra que ha oído en el culto y la aplicará en su vida diaria. Recordará la palabra y así le será más fácil obedecerla. Y en la misma medida de su obediencia, experimentará el poder de Dios en su vida. Será lleno del Espíritu Santo en los cultos de adoración en la iglesia y así podrá ofrecer a Dios un grato aroma, una fragancia acepta de gozo y agradecimiento de corazón. Así cultivará, es decir, limpiará su corazón. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que todos lleguen a ofrecer a Dios esta clase de adoración en espíritu y en verdad las 52 semanas del año y así puedan limpiar su corazón y convertirlo en una buena tierra. Hermanos, hacer de su corazón una buena tierra en un año no es algo difícil. Si adora en espíritu y en verdad, si no pierde ni una sola palabra de las prédicas y hace de ellas un estilo de vida diario, lo podrá hacer. Si sí se puede, ¿cuántos lo creen? Querido público y hermanos en Cristo, el segundo aspecto que necesita para cultivar su corazón y convertirlo en una buena tierra es orar con todo fervor. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 5 cita, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Repito el pasaje, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Dios le dice, sé santo como yo soy santo. Si desea llegar a la santidad, lo podrá hacer solo por medio de la palabra de Dios y la oración. Le resultará imposible hacerlo sin orar. Sin la oración no podrá despojarse de la maldad y la mentira y no podrá convertir su corazón en una buena tierra. Solo si ora podrá ser lleno del Espíritu Santo y podrá limpiar su corazón. No basta con darse cuenta a través de las prédicas que su corazón tiene rocas y espinos. Eso no hará que esos atributos carnales desaparezcan de su interior. De hecho, no los podrá sacar de su corazón en sus propias fuerzas. El interior de su corazón pertenece al mundo espiritual. Por ello, sólo podrá limpiarlo de toda maldad a través de medios espirituales. Es decir, deberá activar la fuerza espiritual de la oración para despojarse completamente de esa forma de maldad de su interior. Cuando Dios expulsó a Adán y Eva del huerto del Edén, les dijo lo siguiente. Génesis capítulo 3, versículo 17 al 19, menciona, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Hermanos, Luego de haber comido del fruto prohibido, Dios echó del jardín del Edén a Adán. Entonces, el aliento de vida, el espíritu viviente que había en él, murió. Y por eso Dios le dijo que volvería al polvo, porque del polvo de la tierra Dios lo formó. Estos versículos no solo se aplican al mundo material o físico. Espiritualmente, esto también se aplica al corazón de cada uno cuando cultiva su corazón, es decir, cuando lo limpia, podrá obtener una abundante cosecha solo si se esfuerza orando con fervor. Les comento algo. Un día, creo que fue en la vigilia de los días viernes, alguien me pidió que orara por él, y así lo hice. Hace poco vi de nuevo a ese hermano y su rostro estaba totalmente rojo. Le pregunté qué cosa le pasaba y me dijo que desde que yo había orado por él había sentido un fuego abrasador en todo su cuerpo y desde ese momento su cara se había quedado así encendida por el fuego del Espíritu Santo. Hermano, recibir el fuego del Espíritu Santo por la oración de otra persona es bueno, pero se imagina lo bueno que sería si usted recibiera ese mismo fuego a través de de su propia oración. Si clama en oración con todo su corazón, lo podrá hacer. Si ora con la llenura del Espíritu Santo, podrá orar por 30 minutos o incluso por una hora sin sentirlo. Usted puede recibir ese fuego cuando ora y su oración obrará en usted mismo. Podrá sanar de alguna leve enfermedad. Lo podrá hacer usted mismo. Si no es algo grave, una vez que recibe el fuego del Espíritu Santo, podrá sanar. Como ora con la llenura del Espíritu Santo, esa oración llegará al cielo y Dios la responderá rápidamente. Como les decía, podrá cultivar, es decir, limpiar su corazón y cosechar abundantemente solo a través de la oración ferviente. Si ora de esa forma, recibirá el poder y la fuerza necesarias para obedecer la palabra de Dios. Y su corazón también se limpiará. Es decir, el fuego del Espíritu Santo derretirá toda roca o quemará todo espino que haya en su corazón. Toda raíz de maldad y de mentira, vale decir, toda naturaleza o tendencia pecaminosa se quemará por este fuego. Incluso las raíces más profundas serán desintegradas. Si usted ora de esta manera con la llenura del Espíritu Santo, todo atributo carnal se quemará y podrá limpiar su corazón más rápido, convertirlo en una buena tierra y llegar a la santidad y al nivel del Espíritu. Hermanos, tal como una excavadora saca las rocas y los herbicidas acaban con las plagas, así podrá limpiar su corazón con menos esfuerzo. Hermanos, la carta a los hebreos señala que debe resistir, es decir, luchar contra el pecado hasta la sangre, esto es, hasta el máximo. Sin embargo, una vez que reciba la llenura del Espíritu Santo, eso le será fácil, ya que el mismo Espíritu le ayudará a quemar todo atributo carnal. Podrá cultivar su corazón más rápidamente si se ejercita de esa manera todos los días. Los animo a orar sin cesar, con fervor y pasión. No se desanimen, no desmayen a mitad del camino. ¿Se imaginan lo lamentable que sería si usted se diera por vencido justo cuando esas rocas y espinos están a punto de salir? Si usted no es un nuevo creyente y no está orando como debiera hacerlo, entonces le digo que no está limpiando su corazón. El rey David, amado por su pueblo, Pasó por grandes pruebas y dificultades hasta que llegó a ser perfecto ante Dios. Y durante ese tiempo de dura prueba siempre oró a Dios. No cesó de orar. Incluso durante ese severo refinamiento jamás dejó de orar, ni nunca se quejó contra Dios. Si pasa por pruebas y deja de orar y se queja, debe saber que está aún en el primer nivel de fe. Un hermano se me acercó y me dijo que estaba pasando por una prueba muy dura. Yo le pregunté por qué decía eso y me contó la situación por la que estaba atravesando. En realidad no era una circunstancia tan crítica. No obstante, este hermano decía que su situación era muy difícil de sobrellevar. En mi opinión, la circunstancia no era para nada crítica. Otro caso. Le pregunté a una hermana que vive en el extranjero si todo estaba bien. Ella me respondió que había algo que la estaba molestando. Le pregunté entonces qué cosa era eso. Me dijo que había alguien que la menospreciaba. Al principio ella no quería decirlo, pero luego lo hizo. Así que le pregunté cómo una cosa tan insignificante podía incomodarla. Cómo podía llevar a cabo su ministerio en un país extranjero si eso la molestaba. Le dije que debía orar más para recibir más fortaleza de lo alto y así llegar a la santidad y al nivel del Espíritu. Todo lo que tiene que hacer es decir sí y amén y obedecer en vez de sufrir. Hermano, la gente sufre por nada, ni siquiera está pasando por pruebas, pero ellos piensan que es una situación crítica, nadie los está persiguiendo, sin embargo piensan que los están acosando, y por eso sufren. Hermanos, los que tienen fe pasarán bien su proceso de refinamiento, lo harán con gozo y agradecimiento. Como saben y creen en las bendiciones que recibirán luego de esa etapa, vivirán felices. El rey David declara en el Salmo 145, versículo 18, lo siguiente. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan. De veras. Sí, el Señor está cerca de los que lo invocan, es decir, de los que claman a Él en forma sincera. Dios no puede oír las oraciones fingidas, las que son hechas con maldad o con un corazón cambiante o traicionero. Deberá clamar a Dios en verdad, adorarlo en espíritu y ofrecerle alabanzas de todo corazón, sinceras entonces dios aceptará con gozo el aroma de su corazón repito la escritura cercano está Jehová a todos los que le invocan a todos los que le invocan de veras David llegó a tener un corazón perfecto conforme al corazón de dios a través de esta clase de incesante y ferviente oración dios no sólo oirá sino que también estará junto a a todo aquel que ore de esta manera, anhelando limpiar su corazón de toda maldad para convertirlo en esa buena tierra fértil que a Dios le agrada y le complace. Lo consolará y responderá a sus peticiones. Los animo a que oren de esta manera, sin cesar, hasta que conviertan su corazón en una buena tierra. Amados hermanos, el tercer aspecto que se requiere para convertir su corazón en buena tierra es esforzarse por obedecer la palabra de Dios. Adorar a Dios en espíritu y en verdad y orar fervientemente son actos externos de obediencia a la palabra. Son dos cosas básicas en su vida cristiana. En la medida en que examine su corazón en los cultos de adoración, podrá extirpar las rocas y los espinos de su interior. Es decir, deberá obedecer la palabra de Dios que le manda no hacer tal cosa o cortar con ese otro mal hábito. Dios le manda no odiar a su prójimo, menos a sus hermanos en la fe. Así que no odie. Dios le dice que no debe chismear ni murmurar de otros. Así que... No lo haga. Dios le manda despojarse de los malos hábitos. Por eso debe hacerlo. Entonces, ese campo rocoso de espinos que representa su corazón se transformará en una buena tierra. Ahora bien, al mismo tiempo deberá sembrar. Esto significa que deberá obedecer la palabra de Dios que le manda a hacer y a cumplir con ciertas cosas. Por ejemplo, Usted debe servir y ser fiel con amor espiritual en su vida cristiana. Si siembra trigo mientras cultiva un campo rocoso de espinos, ese terreno se transformará en uno lleno solo de trigo. Si siembra semillas de uvas mientras limpia su terreno de espinos, al final ese campo se convertirá en una frondosa viña. De la misma forma, si siembra la palabra de Dios mientras limpia su corazón, este se transformará en buena tierra, y si incesantemente practica la palabra, su corazón se limpiará aún más y se transformará incluso en un mejor terreno o campo. Romanos, capítulo 1, versículo 17, señala: Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: más el justo por la fe vivirá y santiago capítulo 2 versículo 22 añade al respecto no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras les cuento algo muchos hermanos vienen cada semana para que ore por ellos la mayoría vienen ya desahuciados del hospital porque los médicos les han dicho que es imposible que sanen Vienen los que padecen de cáncer u otras enfermedades terminales. Sin embargo, lo peor de todo es que intentan mentirme. Me dicen que creen que si yo oro por ellos, Dios los sanará. Alguien ya les había dicho que me dijeran eso. Tal vez algún familiar. Pero en el fondo mienten. Si tuvieran fe, ¿acaso hubieran ido primero al hospital? Vienen como un hombre que está a punto de ahogarse. Y yo soy su único salvavidas. No vienen con fe. Primero han agotado todos los métodos humanos, pero como nada les ha funcionado, vienen donde mí. Hay quienes ya se han sometido a cuatro o cinco operaciones. No obstante, el dolor aún no se les ha ido. Me dicen que tienen fe, pero la verdad es que vienen porque las operaciones no los sanaron. Me mienten de esta manera. Les pregunto, ¿puede acaso eso llamarse fe? Si tuvieran fe, hubieran primero leído el libro, el mensaje de la cruz, o hubieran escuchado esas prédicas, y luego se si hubieran arrepentido. Entonces podrían decir que vienen con fe a pedirme que ore por ellos. Deberían al menos escuchar las prédicas del mensaje de la cruz, arrepentirse de sus pecados y así derribar el muro de iniquidad que los separa de Dios. Entonces, podrán pedirme que ore por ellos. Saben que deben consagrar todo el día domingo al Señor, que deben dar el diezmo completo a Dios y que deben de orar todos los días. Si hacen esto, Dios verá que tienen fe y obrará en sus vidas. Sin embargo, hay muchos que mienten porque ni siquiera hacen esto, que es lo básico y lo elemental en su vida de fe para que Dios pueda obrar. Hermanos, la fe se muestra por sus hechos. La fe debe ir acompañada de obras. Debe aplicar, practicar por fe la palabra de Dios. La mayoría sabe esto. Sin embargo, lo voy a reiterar en especial para los que nos visitan por primera vez. La fe debe ir acompañada de obras, vale decir, de hechos concretos, no solo de palabras. Debe poder demostrar su fe en su vida diaria, en su estilo de vida. Eso es lo que significa la palabra cuando dice que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras. Dios dice que todo se hará conforme a su fe. Digamos que estoy sediento. Solo por ejemplo, ahora bien, si bebo agua, se refrescará mi garganta y mi voz se aclarará. Todos creen esto, ¿verdad? Lo creen porque ya lo han experimentado. Si bebo de esta agua, calmará mi sed y mi voz mejorará. Yo sé esto y lo creo. ¿Saben por qué? Porque lo he vivido anteriormente. Cada vez que he tenido o tengo sed, tomo agua y luego ya no tengo más sed. Cuando bebo una gaseosa, mi sed se calma. Todos lo saben porque ya lo han... Experimentado y por eso lo creen. Esta fe funciona por hechos. En otras palabras, tomo agua, compruebo que mi sed se ha calmado o no, acciono en fe y por ese acto de fe mi fe se perfecciona. Creo que ya no tendré más sed y por eso acciono y mi fe se perfecciona por ese acto acto de fe y ya no tengo más sed. Todos ustedes lo saben porque lo han hecho y ahora lo creen. De la misma forma, la fe obra a través de sus acciones. Es decir, en este caso, su fe ha obrado porque ha tomado agua y como resultado de ello, su fe se ha perfeccionado y ya no tiene sed. Si vive por fe, Conforme a la palabra de Dios, su fe se perfeccionará a través de sus hechos y acciones. Esto quiere decir que llegará a tener fe a través de la práctica. Si desea que yo le crea cuando me dice que tiene fe, entonces viva de acuerdo a la palabra de Dios y accione por fe. Deberá dedicar todo el día domingo santo al Señor, dar el diezmo completo a Dios, deberá asimismo despojarse de toda forma de maldad y deberá orar con fervor para santificarse y llegar al nivel del Espíritu. Entonces, Dios obrará en forma milagrosa en su vida. Deberá desechar toda especie de mal y arrepentirse de sus pecados pasados. Mente adúltera, robar, criticar, condenar y juzgar a los demás, chismear y murmurar. Entonces, vengan donde mí. Y podrán decirme que tienen la suficiente fe para que yo ore por ustedes. Entonces, su fe se perfeccionará por sus obras y Dios, reitero, obrará en sus vidas. Sin esas obras de fe, usted simplemente creerá que tiene fe al decirlo, pero en realidad ni usted mismo lo creerá y Dios no podrá obrar. Ahora bien, es cierto que en algunas ocasiones Dios obra aún en los que no tienen fe. Esto es cuando la familia ora con lágrimas y llanto pidiéndole a Dios que toque la vida de ese familiar. Sin esto será muy difícil que Dios actúe. Sin embargo, Dios sabe de antemano si alguien después de sanar va a cambiar para bien y si su amor hacia el Señor es sincero. Si Dios ve esta actitud en su corazón, obrará en usted. No obstante, estas son excepciones y no la regla general. Es decir, aun si su corazón no ha llegado a ser completamente una buena tierra, lo podrá lograr si se esfuerza. Ustedes han sido testigos de ello. La gran mayoría, si no la totalidad, han llegado a los pies del Señor sin tener un corazón perfecto. No obstante, como se han esforzado por vivir conforme a la palabra, su corazón llegará a cultivarse como una buena tierra. Muchos de ustedes lo lograrán hacer. Por eso los animo a que apliquen la palabra de Dios en su vida diaria con esperanza, fe y amor. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, Lucas capítulo 8 versículo 15. Menciona lo que el Señor Jesús dijo sobre la buena tierra y cita la escritura, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Sí, hermano, la buena tierra y el buen corazón lo harán bueno y recto. Deberá oír la palabra con un corazón bueno y recto y decir amén a toda ella. Sin embargo, hay pocos que son así. Los que oyen y retienen la palabra con un corazón bueno, esos son los que llegarán a tener esa buena tierra. Pero tan solo oír la palabra no basta. Tan solo decir amén no basta. Deberá retenerla y recordarla. Sí, deberá retenerla y dar frutos con perseverancia. Dios lo refinará para bendecirlo y para hacer prosperar su alma y su espíritu. Dios hará que pase por pruebas para que pueda llevar frutos con perseverancia. Estos son los de buena tierra. Tal como está escrito, los de buena tierra retendrán la palabra con un corazón bueno y recto. Por eso no habrá maldad en ellos. No pensarán que es duro vivir por la palabra ni dudarán de ella. No se quejarán tampoco por haber escogido el camino angosto. Podrán sentir el corazón de Dios quien desea llevarnos a la nueva Jerusalén. Y por eso con gozo pondrán en práctica la palabra. Para que cultiven este buen corazón se requiere de paciencia. Solo los agricultores que vencen al fuerte clima del verano y las tormentas del invierno podrán cosechar 30, 60 y 100 veces más. Si se esfuerza con diligencia en todo momento, con seguridad tendrá una magnífica cosecha. Hermanos, ya ha llegado la hora de su cosecha. Le pregunto, ¿ha sembrado en estos últimos años? ¿Cuánto ha sembrado en la misión de evangelización? Desde que acepté al Señor como mi Salvador, jamás he aceptado algún tipo de ofrenda por predicar la palabra. Y para que Dios los bendiga, les he enseñado estos principios de la siembra y la cosecha. Y Dios ha bendecido a muchos de ustedes 30, 60 y 100 veces más. Dependiendo de su nivel espiritual, Dios los ha bendecido. Repito, hermanos, ya llegó la hora de la cosecha para todos ustedes. ¿Cuántos lo creen? Los animo a perseverar con gozo en este tiempo de cosecha. Si adora a Dios en espíritu y en verdad, si ora fervientemente y obedece de todo corazón la palabra de Dios, el tiempo de su cosecha llegará más rápido. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que siempre puedan ofrecer a Dios el aroma de fidelidad y de santidad de su corazón y así lleguen a la nueva Jerusalén. Hermano, haga de este mensaje su alimento espiritual deberá conocer qué cosa significa tener un corazón endurecido como el terreno que está al borde del camino o un corazón como el que está entre pedregales y al saber qué clase de corazón tiene podrá empezar a cultivarlo, es decir, a limpiarlo. La vida cristiana se resume en cultivar el corazón endurecido, limpiar el corazón malvado y transformarlo en buena tierra, derribar todo egocentrismo y egoísmo y extirpar todo espino del corazón y hacer de él una buena tierra. Esa es la vida cristiana. En otras palabras, el camino del cristiano es ir del primer al quinto nivel de fe, es llegar al nivel del espíritu y de la plenitud del espíritu. En la medida en que su alma y su espíritu prosperen, Dios lo bendecirá. En la medida en que llegue al nivel del espíritu, todo lo que haga prosperará. Dios ha obrado así en mi vida y todos ustedes han sido testigos de ello. Y a todos los que vivan una recta y correcta vida cristiana, Dios los bendecirá financieramente y tendrán salud. Ahora oremos todos juntos en voz alta, meditando en el mensaje de hoy. Aleluya. Gracias Padre por tu misericordia y tu amor. Que la palabra que hoy se ha predicado se haga fe y vida en cada uno de tus hijos. Hoy les he compartido del corazón que es semejante a una buena tierra. Les he predicado cómo cultivar su corazón a fin de transformarlo en una buena tierra y las bendiciones que tú, Padre, les darás al llegar a ese nivel del Espíritu. Dios, bendícelos durante este proceso de limpiar su corazón. Dios, te pido que los bendigas para que lo imposible se haga posible en sus vidas y que lo que ya es posible para ellos, prospere aún más. Gracias, Padre. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya, Dios Todopoderoso de Amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe. Esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Libéralos de toda prueba y aflicción. Quema. Con el fuego del Espíritu Santo, de la cabeza a los pies, toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervios, todo órgano interno e intestinos, que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacterias. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia, que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Libéralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos. Los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos fracturados. Sana. Toda quemadura, libéralos de toda adicción a las drogas, regenera los nervios, tejidos y células muertas. En el nombre del Señor Jesucristo, ordenó al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal. Fuera todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad. Fuera. A, to, a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen, que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y próspera en todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pone en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios. Bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Que con toda confianza puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que tú has respondido sus oraciones y los has bendecido. Gracias Padre por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué significa cultivar el corazón? Querido público, deseamos que a través de estos mensajes del reverendo Jeroclí usted pueda transformar su corazón en una buena tierra y llevar abundante fruto en todas las áreas de su vida.